Hoy te traigo el vídeo número 2 del portal de Belén, donde vamos a aprender a hacer al buey y a la mula. Si te perdiste el anterior, te lo dejo en pantalla y también en la descripción. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para recibir gratis todas mis ideas y quédate conmigo que empiezo con el paso a paso. Para hacer este proyecto necesitas tubos de cartón, del papel higiénico. Lo primero que voy a hacer va a ser dibujar las patas del buey y de la mula, utilizando un rotulador. Tienes que hacer, como ves, una especie de puerta por delante y vamos a hacer lo mismo por detrás. ¡Pam! Así quedaría por delante y así por detrás. Ahora en los laterales vamos a repetir esto, pero la puerta tiene que ser un poquito más estrecha. Como ves, es súper fácil. Una vez dibujadas las patas, las tenemos que recortar. ¡Pam! Nos tiene que quedar así. Ahora voy a dibujar el cuello. Voy a hacer esta línea para dibujar un cuello pequeño. Y voy a alargar esta línea por todo el tubo. ¡Pam! Una vez terminado, lo volveré a recortar. ¡Pam! Nos queda así. Tienes que hacer lo mismo en los dos tubos. Voy a empezar por la mula y voy a pintar el tubo con este gris. Esta pintura cubre mucho y solo le voy a dar una capa. Una vez que lo pinte completamente, lo dejaré secar. Estas son las piezas que necesitas para hacer a la mula, fíjate bien. Voy a empezar formando la oreja. Voy a pegar las piezas pequeñas encima de las grandes. Y después voy a recortar lo que sobra. Ahora las pegaré a la cabeza. Sigo con el hocico. Y con el pelo, que es un sol al que le he recortado un trozo. Ahora le añado los ojos. Y como siempre, le hago las pestañas y los detalles del hocico. Con tizas pastel le voy a dar un poco de color en los mofletes. Como siempre, abajo os dejo todos los enlaces de los materiales que uso por si queréis echarle un vistazo. Ahora voy a pegarle esta pieza que va a ser el pelo de la barriga de la mula. La voy a pegar hacia adentro. Las pezuñas van a ser estos rectángulos pequeños que he recortado. Una vez pegado, le voy a cortar lo que sobra por los lados. En los laterales le voy a pegar estas flores a las que le he cortado un trozo, que van a ser las alforjas. Y para decorarlas le voy a poner una estrella en el centro. Ahora voy a pegar la cabeza al cuerpo. Y para hacer la cola de la mula, voy a coger un limpiapipa, lo voy a doblar tres veces como ve en el vídeo, y voy a cortar lo que sobra. Con las manos le puedes dar la forma que quieras. Una vez hecha la cola, se la pegaré en la parte trasera. Y listo, tenemos terminada a la mula. Vamos a por el buey. Lo voy a pintar con este marrón miel. Una vez pintado, lo voy a dejar secar como he hecho con la mula. Estas son las piezas que necesitas para hacer al buey. Fíjate bien. Voy a empezar formando la oreja, pegando las piezas pequeñas encima de las grandes, como he hecho la oreja de la mula. Ahora la voy a pegar en la cabeza y después le voy a añadir los cuernos. Sigo con el flequillo tan moderno de nuestro buey y con el hocico, los ojitos, las pestañas y los detalles del hocico. Y que no se te olvide darle un poco de color en los mofletes.
Ahora le voy a pegar esta pieza que es como una mancha que tiene en el pecho. Y la voy a pegar hacia adentro. Las pezuñas las he hecho con estos rectángulos a los que le he recortado un triangulito en la parte inferior. Las voy a pegar en las cuatro patas. Ahora pego la cabeza al cuerpo. El buey nos va quedando así, pero nos falta la cola. La voy a hacer con un trozo de limpiapipa y estos dos trozos de goma eva. Una vez que pegue una pieza sobre la otra, le voy a hacer unas líneas con rotulador. Y ya solo me queda pegarla en la parte trasera. Como un limpiapipa y tiene alambre, le puedes dar la forma que más te guste. Y así queda nuestro buey perfecto para colocarlo en el portal de Belén. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu dedito arriba y un comentario diciendo cuál ha sido tu favorito, el buey o la mula. Y te recuerdo que en el vídeo anterior te enseñé a hacer a la Virgen María, a San José y al Niño. Te lo dejo en pantalla y también en la descripción por si lo quieres hacer. ¡Chao!